Señor, abre mis labios. Tu Señor está cerca. Y todos tus mandatos son estables. Te invoco con todo corazón. Respóndeme, Señor, y guárdame tus leyes. Así grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Y haré de alto a la corona. Palabras.
Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas. Para que viviese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría, asistente de tu color, y destruya el número de tus siervos. Porque si siervo tuyo soy, y vivo de mi sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Por eso aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, si la sabiduría que procede de ti será estimado en nada, contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Hablará de tus santos cielos y de tu trono de gloria enviará, para que me asista en mis trabajos y me ayude a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su resplandor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabado al Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Firme es su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como lana.
cubrirá con su plumaje. El publicano. Profeta de la
Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquémosle diciendo: renuévanos por tu gracia, Señor. Renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad y humildad, y danos comprensión para con todos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos con tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti, en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona a la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, danos la gracia de celebrar esta cuaresma con alegría y de penetrar a fondo el verdadero sentido del misterio pascual, para que podamos alcanzar plenamente su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, Rey, salve, Puerta, que yo paso a nuestra luz. Alégrate, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo especial a los peregrinos de asientos para autobuses Amaya. Y también recibimos y saludamos a los peregrinos de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la Nopalera, en Tláhuac, presididos por su párroco, el padre Carlos Becerril Garfias, aquí entre nosotros. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. También se unen a nuestra plegaria y oración los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde el Bajío y California, Estados Unidos, se unen en su plegaria y piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Estamos celebrando precisamente esta jornada convocada por el Papa Francisco para toda la Iglesia, 24 horas para el Señor, en el que se nos invita de un modo muy especial acercarnos a celebrar el sacramento de la penitencia y adorar al Santísimo Sacramento. En este momento hay a su disposición 5 confesores, precisamente ayudándonos en esta tarea. Y también hay que decir que en la capilla del Santísimo está expuesto el Santísimo para que nosotros vayamos a adorarlo. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción, mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Por tu bondad, apiádate de Sion, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Oh,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que decía y hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, cuando iniciamos la cuaresma, se nos invitaba a hacer de este tiempo un tiempo intenso de oración, de ayuno y de compartir nuestros bienes con los más pobres, todo solo conocido por Dios. Se nos ha invitado a ver este tiempo como el tiempo favorable para volver al Señor. Sin embargo, nuestro retorno a Él no ha de ser solo para llegar a la Pascua con un corazón purificado. No podemos cumplir solo con la costumbre de comulgar en este tiempo y después volver a nuestras andadas de maldad. En ese caso el Señor nos diría: mi amor es como la lluvia que fecunda la tierra, la hace germinar y dar frutos. En cambio, tu amor es como nube mañanera, como rocío matinal que se evapora. El reconocer lo que nosotros somos y valemos en la presencia del Señor debe ser para nosotros el inicio de un nuevo camino, en el que no demos marcha atrás. Hay que tomar nuestra cruz de cada día siempre y seguir a Cristo. Día a día hemos de pronunciar nuestro sí al amor de Dios y al amor al prójimo. Entonces nuestra misma Eucaristía será un sacrificio grato al Señor, pues celebraremos no por costumbre, sino como compromiso de identificarnos en la entrega y en la fidelidad amorosa del mismo Cristo. Hoy escuchamos un pasaje del Evangelio bastante interesante, que nos habla de nuestra realidad humana, una realidad que también puede ser muy nuestra, la del fariseo como la del publicano. Dios mío, apártate de mí, que soy un pecador, dice el publicano. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? Dice San Pablo que la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla
por medio de Jesucristo. Y también nos dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Y en otro lugar añade el apóstol, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos de misericordia. Hermanas y hermanos, ¿quién sin pecar de altanería puede llegar ante Dios y decirle, gracias porque yo soy santo? Si me escrutas, no encontrarás malicia en mí. Examina y condena a los demás. Yo no soy como ellos, que es la actitud del fariseo. Si buscas un hombre justo, ya lo encontraste. Soy yo, que estoy continuamente en tu presencia sin desobedecer jamás una orden tuya. Vivir así es vivir sin tener la justificación de Dios. Es verdad que día a día hemos de ir siendo mejores. Es cierto que no podemos detenernos en el camino que nos haga llegar a poseer algún día la misma perfección de Dios conforme al mandato de Cristo. Sean santos como Dios su Padre es santo. Pero, ¿cuándo será posible esto? Entre luces y sombras se va desarrollando nuestra vida. Entre fidelidades e infidelidades se teje nuestra historia personal. Siempre hay esclavitudes, siempre hay falsos dioses en el corazón de todos. Saber que hemos fallado, saber que en muchas áreas tenemos endurecido el corazón, es el primer paso de la curación que solo Dios nos puede dar. Por eso, como el publicano, hemos de llegar ante Dios y con humildad pedirle que nos perdone. Y junto con el salmista pedirle, sácame de las charcas cenagosa, afianza sobre roca firme mis pies y consolida mis pasos. Solo con la gracia de Dios podremos vivir como luz y no como tinieblas. Esta cuaresma, mis hermanos, nos ha de hacer reconocer todo lo que hemos avanzado para ser un signo pascual de Cristo. Pero también nosotros hemos de reconocer que junto con la humanidad, aún no totalmente libre de su pecado, somos solidarios y también responsables de la maldad que anida en muchos corazones. Por eso, a nadie hemos de despreciar. Más bien, hemos de esforzarnos para que tanto en nosotros como en el corazón de todos vaya haciéndose cada día más patente la presencia del Señor que nos salva y que libera del mal y que fortifica al hombre para que viva y camine en el amor verdadero. También a nosotros nos toca decir, como al publicano, Señor, apiádate de mí porque soy un pecador. Nuestra Eucaristía, esta que esta mañana estamos celebrando aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, no puede celebrarse con altanería ni justificaciones falsas ante Dios. No podemos llegar despreciando a nuestro prójimo, creyendo que porque le damos culto a Dios, por eso le somos gratos. El signo de la paz que nos damos en la Eucaristía es el signo de la aceptación de nuestro prójimo en nuestro corazón. La Eucaristía, en la que celebramos el amor de Dios por nosotros, debe unirnos, debe al mismo tiempo hacernos solidarios del pecado y sus consecuencias en el mundo. No para que continuemos en él, sino para que siendo portadores de la vida que Dios nos comunica en este sacramento, vayamos y seamos para el mundo, en nuestros diversos ambientes, el signo comprometido de ese amor, del amor que salva, del amor que libera, del amor que no excluye a los grandes pecadores, sino que al igual que Cristo nos hace buscar a la oveja perdida hasta encontrarla y cargarla de retorno a la casa paterna. Esta es la primera misión
que como un gran compromiso recibimos al celebrar este memorial de la Pascua de Cristo. Satisfechos de nosotros mismos, tal vez esto es lo peor que nos pueda suceder. Satisfechos de nuestras oraciones y del culto que le tributamos a Dios. Satisfechos por nuestro trabajo diario. Satisfechos por lo que escribimos o hablamos ante los demás. Satisfechos de nuestra familia bien educada o tal vez bien amaestrada. Pareciera que ya no hay más camino que recorrer. Se han perdido las iniciativas. Se ha perdido la creatividad y ha quedado apagada. ¿Cuántas veces nos deleitamos contemplando de modo narcisista las obras de nuestras manos? Hermanas y hermanos, estas actitudes orgullosas que alejan a muchos de su propia realidad les hacen no solo vivir al margen, sino marginar a su prójimo. No podemos olvidar que el orgullo paraliza el corazón y le impide amar. Paraliza las manos y les impide tenderse compasivas para remediar el sufrimiento de los desprotegidos. Enceguece los ojos y les impide contemplar el dolor de quienes han sido azotados por la enfermedad, la marginación o las cárceles injustas. En esta cuaresma no podemos regresar a nuestra casa con el corazón podrido. No podemos continuar siendo portadores de la maldad, de injusticias, de opresiones, de la destrucción y de la muerte. Reconocer que todos somos pecadores nos ha de llevar a esforzarnos para que en verdad luchemos juntos por un mundo más fraterno, más justo, más en paz. Estos signos indicarán que en verdad el Señor nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces, la Pascua será nuestra, pues habremos pasado de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del egoísmo al amor verdadero. Todo esto no es obra nuestra, sino la obra de Dios en nosotros. De nosotros depende permitirle o no a Dios hacer su obra salvadora entre nosotros. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de acercarnos a Él con un corazón arrepentido y perdonados nuestros pecados, participemos del Espíritu de Dios en nosotros para que conducidos por Él vayamos día a día renovando nuestra vida personal, renovando nuestra vida familiar, renovando nuestra vida comunitaria hasta que sobre todo resplandezca la luz del amor de Dios y en verdad cada uno de nosotros seamos santos como Dios nuestro Padre es santo. Que así sea. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto. Y a cada una de estas peticiones digamos, Señor, ten piedad de nosotros. Por los niños de nuestra arquidiócesis, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella, por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que los oiga en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad, oremos.
Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos juntos a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos del grupo Asientos para Autobuses Amaya, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen a nuestra oración, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Por todas las intenciones y necesidades de la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, la nopalera Tláhuac, y por su párroco que preside, el padre Carlos Becerril, oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oh, you're my
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos contritos de corazón acercarnos a tus sacramentos, concédenos que al celebrarlos dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios.
el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
lo digo. Oremos, concédenos Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios, con los que sin cesar nos alimentas, y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Termino con lo mismo que empezamos. Estamos celebrando esta jornada de encuentro para el Señor, encontrarnos con Él a través del sacramento de la penitencia y también en la adoración al Santísimo Sacramento en la Eucaristía. El Papa ha convocado a toda la Iglesia para poderlo realizar. Aquí en Basílica lo hemos iniciado ayer, como lo pidió el Papa, pero por razones de seguridad lo completamos hoy, ayer de 8 a 8 y hoy de 8 a 8, que estarán los padres confesando, estaremos confesando en varias horas del día para poderlos atender. El Santísimo está en su capilla para que podamos visitarlo y hacer un homenaje de adoración y de acción de gracias, porque es misericordioso para con nosotros. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir también las imágenes y objetos de verdadera devoción que ustedes traigan entre sus manos. A los niños pequeñitos que traen a presentar por vez primera a nuestra Madre de Guadalupe y a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar a este lugar. El Señor esté con ustedes. Despliega, Señor, sobre tus hijos el auxilio de tu mano poderosa para que podamos buscarte de todo corazón y merezcamos recibir lo que dignamente te pedimos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz día y un buen retorno a sus hogares. Thank you.